En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos. Tenemos hoy una reflexión bíblica sobre conversión y vida nueva. Conversión y vida nueva, ese es nuestro tema, que es absolutamente central en la Escritura. Completamente central. Porque finalmente todo el camino de la predicación, toda la proclamación de la palabra, tiene un propósito que es nuestra conversión. ¿Cómo vamos a organizar nuestro tema? Vamos a tener 4 partes en la plática de hoy. En primer lugar, tenemos que destruir algunos mitos sobre la conversión. Hoy se utiliza mucho la palabra mito para indicar una creencia que es muy popular, pero que no es correcta, es falsa. Entonces tenemos que quitar, tenemos que limpiar un poco el terreno. Y para eso pues hay que quitar algunos mitos sobre la conversión. Vamos a hablar concretamente de 3 de esos mitos. Luego vamos a dar unas luces a partir del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos ofrece el Antiguo Testamento sobre la conversión? Por supuesto, la tercera parte es sobre el Nuevo Testamento, lo que realiza nuestro Señor Jesucristo, y luego el testimonio de los apóstoles y especialmente de San Pablo. Finalmente, terminaremos con algunas conclusiones para que nosotros mismos, alimentándonos mejor de la palabra divina, pues avancemos en nuestro camino de conversión. O sea que todo va en una introducción, Antiguo Testamento después, Nuevo Testamento después y conclusión. Esa es la charla que tenemos, y el tema general es conversión y vida nueva. Empecemos, hermanos, por aquello que hemos llamado los mitos sobre la conversión. Por ejemplo, uno de los más generalizados y tal vez de los más peligrosos es aquel mito de que la conversión es solo para los grandes pecadores, para los terribles pecadores. Quizás nosotros en la iglesia tenemos un poquito de responsabilidad en este sentido, porque quizás hemos presentado con muchísima frecuencia el caso de personas que tuvieron un cambio dramático por su conversión. Y entonces, cuando se oye la historia de Pablo, que era perseguidor de los cristianos y que luego se volvió un apóstol, o la historia de San Agustín, que era un hombre codicioso, vanidoso, esclavo de la sensualidad, y que luego se convierte en celoso pastor del rebaño de Cristo. O cuando escuchamos la historia de San Francisco de Asís, un muchacho dispuesto a disfrutar todos los placeres de la tierra, que luego se convierte en un gran penitente y sobre todo en una imagen viva del único tesoro que es el Evangelio y la amistad con Cristo. Claro, esos son cambios muy fuertes, pero el problema de presentar la conversión de esa manera es que quizás alguno puede decir, bueno, pues sí, ese San Agustín era terrible, y San Francisco, pues antes de su conversión era terrible, pero yo no soy terrible, yo soy una persona normal. Es decir, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no secuestro, yo no ando por ahí poniendo bombas, yo no soy terrorista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conversión no es para mí, porque si la conversión es lo que le sucedió a esa gente que llevaba una vida espantosa, Si a ellos les pasaron esas cosas, pues esos fueron ellos. Pero yo soy una persona normal y realmente de mí no se puede esperar gran cambio porque yo ya llevo una vida buena. Observemos que este mito tiene muchísima antigüedad, pero muchísima. Fíjese usted que ya en la época de Cristo, el mismo Señor y Salvador nuestro dijo esta palabra durísima: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Y fíjate la razón que da, porque cuando vino Juan a predicar, los publicanos y las prostitutas le prestaron atención y ustedes no. Es decir, da la impresión de que cuando una persona está en un pecado grave, está en una situación realmente calamitosa desde el punto de vista moral, espiritual, como que le queda más fácil entender el lenguaje de la conversión. En cambio, los que muchas veces estamos así como navegando en aguas más bien tibias, pues no soy un héroe, tampoco soy un villano. No soy un santo, no me pidas que sea un santo, tampoco voy a ser un matón, ni un narcotraficante, ni un terrorista. Cuando uno se ubica en esa franja tibia, en esa franja de la mitad, entonces uno no siente la urgencia de la conversión. Uno siente que lo que tiene que hacer es llevar una vida pues ordenada, una vida tranquila, yo no le hago mal a nadie. Ese es un mito. Ese es un mito, es decir, ese es un engaño. Creer que la conversión es solo para los terribles pecadores es un gran engaño. Y es un gran engaño porque es un engaño que se alimenta de otros tres engaños chiquitos. Y es bueno tener en cuenta los engaños chiquitos que producen ese mito de que yo no me tengo que convertir porque yo no hago cosas gravemente malas. ¿Cuáles son los engaños chiquitos? Ya los puedes apuntar en tu celular, que seguramente está en silencio. Ya los puedes apuntar ahí en tu celular, o si tienes una libretica o algo. A mí siempre me gusta que la gente escriba, porque cuando uno escribe a veces atiende con mayor profundidad, y además la persona que está lista para escribir está lista también para que el Espíritu Santo le diga: eso es para ti, eso es para ti. Entonces, los tres engaños chiquitos y peligrosos con respecto a la conversión, a ese mito de la conversión, son estos. Primero, creer que uno, porque no es malo, ya es bueno. Eso es una mentira. Creer uno que porque yo no soy malo, ¿qué significa? Que soy bueno. Esa mentalidad binaria, esa mentalidad de interruptor, ¿cierto? Porque todas estas luces, pues si no están apagadas, están prendidas, ¿no? Si no está prendida, está apagada. Eso se llama binario. Entonces uno a veces cree que la vida cristiana es binaria. Pues si no soy un terrible pecador, si no soy malo, ¿quiere decir que soy qué? Pues bueno, eso es un engaño. ¿Por qué? Por aquello que ya mencionábamos el día de ayer, pero ayer no lo desarrollamos tanto. Existen los pecados de omisión. Es posible que yo no sea malo, pero no me doy cuenta del bien que me falta hacer por una razón muy sencilla, porque ni siquiera pienso en eso, porque ni siquiera lo busco. Entonces, resulta que yo no soy malo, pero en realidad tampoco soy bueno, porque mucho bien que pudiera hacer, no lo estoy haciendo. Date cuenta que muchas de las batallas en las que se encuentra el pueblo cristiano hoy necesitan de laicos serios, capacitados, bien formados, muy coherentes y grandemente generosos. Y a veces nosotros sacerdotes nos damos cuenta de que se necesita es la voz del laico. Pero ¿dónde están esos laicos? ¿Dónde están? Muchos de nuestros jóvenes cuando van a la prepa, como dicen aquí, o cuando van a la universidad, se encuentran con una cantidad de profesores que exhiben vanidosamente sus títulos y luego pasan a hablar a los jóvenes de cómo la ciencia les va a quitar esos atavismos ridículos de la fe. En muchas universidades la actitud de los profesores es una actitud de burla, de desprecio hacia la fe, casi con motivo de cualquier cosa. Si van a hablar de la historia, bueno, ustedes se acordarán la Inquisición, los dominicos, por ahí unos tipos de hábito blanco, por ahí vi uno en Chihuahua. Debe ser que la Inquisición va a volver a Chihuahua. ¿Y cómo se responde a eso? Yo, con hábito o sin hábito, no puedo meterme a esas clases, no puedo meterme a esas universidades. ¿Quién tiene que responderle a esos profesores? A ese profesor preparadísimo con muchos títulos, que se burla de Dios, que en nombre de la evolución dice, pues si ustedes todavía creen en muñequitos de barro, pues problemas de ustedes, pero aquí somos gente seria. Y lo dice así con desprecio. Aquí somos gente seria. Aquí no creemos tonterías. De eso que te enseñó tu abuelita, olvídate de eso, despídete de eso. No lo necesitamos aquí. ¿Quién le tiene que responder a ese profesor? Pues en primer lugar, en esa misma universidad debería haber un profesor bien católico, bien formado, que fuera capaz de mostrar, y para eso hay abundantísimo material por todas partes, que fuera capaz de mostrar que de ninguna manera la ciencia, cuando se mantiene dentro de sus principios, su parámetro y una capacidad de autocrítica, se opone a la fe. Eso no lo puede resolver Fray Nelson Medina, eso no lo puede resolver el Padre Héctor, eso no lo puede resolver Monseñor Constancio. ¿Quién es el que tendría que estar en esa universidad con un nivel alto de preparación? ¿Quién tendría que estar? Uno de ustedes. Bueno, pero es que no hay profesores católicos. Sí, sí los hay. Pero ¿qué pasa con esos profesores católicos que no se meten en problemas? Mira, yo voy, doy mis clases, recibo mi cheque, me voy para mi finca, para mis vacaciones, me voy para el club, la paso bien, yo estoy bien, yo no me meto en problemas. Entonces Cristo no tiene quien lo defienda en los parlamentos, Cristo no tiene quien lo defienda en el Congreso, Cristo no tiene quien lo defienda en el laboratorio, Cristo no tiene quien lo defienda en la universidad. ¿Y quiénes tendrían que defenderlo? Ustedes, ustedes, señores y señoras, ustedes. Pero para defender a Cristo ahí, no es leerse dos panfletos, es reflexionar sobre estas cosas y estar listo, listo para hablar de estos temas de igual a igual, con un profesor de esos. Los muchachos también pueden hacer algo. Pero ustedes saben que un estudiante siempre está en desventaja en estos temas. Porque el estudiante tiene que pasar la materia, el profesor ya la pasó. Ahí te das cuenta la gravedad que tiene el tema del pecado de omisión. Como no tenemos muchos verdaderos, coherentes y combativos católicos en los laboratorios, los laboratorios van quedando en manos de ateos, de masones, de enemigos de la fe. Como no tenemos muchos católicos valientes que saquen la cara, que estén preparados, que le hayan gastado tiempo a eso, en las universidades se van llenando de ateos, de enemigos de la fe, de masones que ridiculizan y que van arrancando lo poco o mucho que se logró en el corazón de los jóvenes. Lo van arrancando de una manera irresponsable. Ahí te das cuenta del primer engaño. El primer engaño es, como yo no soy malo, quiere decir que soy bueno. No. Tú llamas no ser malo a no haber hecho terribles cosas malas. Pero te has puesto a pensar las grandes cosas buenas que no has hecho y que nadie las está haciendo. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, En un país como Colombia, en un país como México, nuestras historias tan parecidas en tantas cosas, los mismos problemas, el mismo estilo de presidente, vendiendo el país, regalando a los niños, ensuciando la mente de los más pequeños. ¿Quién tendría que estarle respondiendo a Peña Nieto? Un bloque sólido de congresistas católicos bien preparados, que no tengan que salir a decir yo como católico. No, esa pelea hay que saber darla. La manera de oponerse a las aberraciones que están proponiendo nuestros gobiernos no es decir yo como católico, porque inmediatamente te van a decir lo mismo que me dicen a mí como sacerdote. Estamos en un estado aconfesional, laico, pluralista. Por favor, vaya padre, escóndase en su sacristía, encienda las velas, quémese y sepúltese. Necesitamos congresistas preparados en pensamiento católico, capaces de argumentar desde la razón natural y capaces de argumentar en escenarios secularizados y laicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. ¿Por qué? Porque el católico promedio se queda con la formación de primera comunión. No es el caso de ustedes. Muchos de ustedes han tomado en serio su formación. Pero ahí se dan cuenta la gravedad del mito que les estoy contando. Entonces, el primer mito es que solo tienen que convertirse los grandes pecadores. Ese mito se alimenta de tres engaños. El primer engaño es que como yo no soy malo, entonces se supone que soy bueno. El segundo engaño que alimenta al primer mito, usted no se pierda con la terminología. El segundo engaño que alimenta al primer mito es este. Yo no quiero ser fanático. Es que la gente se fanatiza. Vivimos en una época de intolerancia, vivimos en una época de fanatismo. Yo no quiero ser fanático. Una vez estaba yo en una recepción después de una boda. Se me acerca un caballero sumamente elegante en su porte, muy bien presentado y de muy elegantes maneras también. Me saluda. Padre, un gusto saludarlo. Vengo de una familia de gran tradición católica y yo mismo soy católico. Atención, no soy fanático, padre. Si me perdona, yo no soy fanático. Me quedó sonando esa expresión. Me quedé conversando con este señor y le digo, ¿y qué es ser fanático? Padre, ¿cómo le dijera? Mire, fanáticos, por ejemplo, esa gente que está cada 8 días en misa. Entonces, fíjate el engaño. ¿El engaño cuál es? El engaño es que si tomo en serio mi fe, me vuelvo fanático. Como conclusión, no debo tomar tan en serio mi fe, no debo comprometerme tanto, porque si me empiezo a comprometer tanto, pues me voy a terminar volviendo como Efrén o quién sabe como qué. Entonces la gente no toma en serio su fe, porque considera que si toma en serio su fe se fanatiza, y los fanatismos están produciendo terrorismo y bombas y espantos. Entonces mejor no tan en serio. Es decir, sí, algo de religión, pues sí, una boda, un funeral. Hombre, un funeral sin Cristo sí está como muy cruel. Entonces no, pues por ahí un cristico. Pero es eso, es la religión como decoración, la religión como decoración. Y claro, cuando la religión se vuelve decoración, entonces yo no me fanatizo y entonces yo realmente no necesito una gran conversión. Ese es el segundo engaño que alimenta al primer mito. Y el tercer engaño que alimenta al primer mito es, para eso la iglesia tiene su gente. Si se trata de atender mendigos, pues para eso mi Dios hizo a la Madre Teresa. Para eso está la Madre Teresa de Calcuta. Si se trata de predicar, pues para eso están los curas, que prediquen, que hagan lo suyo, que sirvan para algo. Si se trata de las misiones en África, por ahí andan unas hermanitas picadas de mosco hasta Zika tendrán, por ahí andan en África. Entonces el católico promedio cree que el tema de la evangelización es un tema para unos especialistas que se llaman los consagrados, y los consagrados son los religiosos, las religiosas y los sacerdotes. Inmediatamente usted se da cuenta de la mentira que hay ahí. ¿Quién está evangelizando en las universidades? Sí, muchas veces hay servicios de capellanía, pero usted sabe que la pelea en la universidad no es la capellanía. Donde el capellán llegan quienes, los ya convencidos, los que ya creen, en su mayoría esos son los que llegan a la capellanía. Pero ¿dónde se están perdiendo los corazones? ¿Dónde se está destruyendo la fe? ¿Dónde se están burlando de Dios y de la iglesia en los salones de clase? Ahí es donde está la pelea verdadera. ¿Y dónde están las misiones en los salones de clases de las universidades? No hay. Muy poco, pues, muy poco. Entonces fíjate que hay esos tres terribles engaños que alimentan al primer mito, y el primer mito es: como yo no soy un gran pecador, yo no necesito convertirme. Pero resulta que uno puede estar pecando gravemente de omisión, y uno, con la disculpa de que yo no voy a ser fanático, se mantiene en una actitud cómoda y egoísta. Ese es el primer mito, y hay que salir de ese mito. ¿Cómo salimos de ese mito? Afirmando de una manera clara, pero también gozosa, el llamado a la conversión es para todos, para todos. El llamado a la conversión es para todos. Somos llamados a la conversión. ¿Y eso qué quiere decir? Que es más difícil la conversión cuando el pecado no es tan visible. Yo he prestado algunos servicios pastorales en centros de retención, en centros de detención, en prisiones, en cárceles. Tanto en mi país como en otros lugares. He visitado cárceles en Panamá, en Estados Unidos y en mi país. Y hay una cosa que uno se da cuenta, y es que el que ha cometido una falta grave, por la misma gravedad de su falta que le está gritando, fácilmente entiende el lenguaje de la conversión. La misma visibilidad de la falta hace que la persona sienta: algo tiene que cambiar en mi vida. El violador, el asesino, el secuestrador, quizás intenten justificarse racionalmente, pero conciencia sí tienen de que han hecho algo muy terrible. En cambio, la persona que no ha hecho cosas tan terribles, ¿cómo puede alimentar ese deseo de conversión? Con una pregunta, que es la que te voy a dejar. La pregunta es: ¿cuál es el bien que no estoy haciendo? No hagas la pregunta fácil. La pregunta fácil, ¿cuál es? ¿Cuál es el mal que no estoy haciendo? Esa es fácil. Mal que no estoy haciendo, pues no estoy poniendo bombas, no estoy violando niños. Eso es fácil de responder. Pero la pregunta difícil es: ¿cuál es el bien que no estoy haciendo? ¿Cuál es el bien que tal vez yo debería estar haciendo y no estoy haciendo? Esa pregunta es la que lo enfrenta uno con pecados que son más sutiles, pero no menos venenosos. Pecados como la mediocridad, como la pereza, como el egoísmo. Porque finalmente lo que lo retiene a uno antes de iniciar un proceso de conversión es una especie de egoísmo. Yo así como estoy, estoy bien. Yo no quiero que cambie mi vida. Yo no quiero que cambien mis fines de semana como yo los vivo, como yo los tengo. Yo no quiero que cambien mis vacaciones como yo las vivo, como yo las tengo. Yo no quiero que cambie mi vida sexual como yo la tengo, como yo la vivo. Yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo yo. Y resulta que la conversión siempre supone el encuentro de mi yo con el plan de Dios. De eso hablamos un poco más adelante. Entonces, eso en cuanto al primer mito, que me interesaba mucho que nos quedara claro. Segundo mito. El segundo mito es creer que porque ha habido un proceso de conversión, ya automáticamente uno tiene perfecta claridad en todas las cosas de fe y tiene perfecta coherencia en todas las cosas de comportamiento. Es un error en el que a veces cae la misma persona que se convierte. Cree que ya con decirle sí a Cristo, yo le dije sí a Cristo, se lo dije. La semana pasada le dije sí a Cristo. Pero eso no significa que ese sí original ya se haya propagado por todo tu ser. Ya no se ha propagado todavía por todo tu ser. Porque una cosa es la conversión como el sí original, y otra cosa son las consecuencias de ese sí que van tomando su relieve y que se van haciendo visibles con el paso del tiempo. Por ejemplo, me confesé en la catedral, le di un sí al Señor Jesucristo, me doy cuenta que he llevado una vida de egoísmo. Me doy cuenta que yo he orientado mi familia, mi empresa, mis ganancias solamente para mí. Ya me confesé de mi egoísmo. Bien. Quiere decir que los malos hábitos asociados con tu egoísmo ya desaparecieron mágicamente. No. No. Porque existe la diferencia entre la opción fundamental y la coherencia con la opción fundamental. Existe una diferencia. Los que hemos seguido un poco de cerca esa obra de teatro que se llama Elecciones Presidenciales en Estados Unidos 2016, tenemos un nuevo platillo para disfrutar en las noticias de esta semana. Uno de los grandes predicadores de la igualdad social y que hay que preocuparse por la clase desposeída se llama Bernie Sanders, el que fue adversario de Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata. El gran abogado de los pobres, los desposeídos, tenemos que preocuparnos por la clase trabajadora. Después de que dejó la carrera presidencial y después de que dijo en público, hay que apoyar a Hillary. Esta semana se acaba de comprar una mansión de $600.000. Bernie Sanders, $600.000. Traduzca eso a pesos mexicanos, yo lo traduzco a pesos colombianos. $600.000 recién comprada su mansión. Esa es la diferencia entre la opción fundamental, si es que de verdad ese señor tiene esa opción fundamental de servicio a los pobres, y las consecuencias de eso. Una cosa es decirle a Cristo, sí, acepto que tú eres el modelo de mi vida, y otra cosa es volverme a encontrar con el vecino mala clase. Otra cosa es volverme a encontrar con la oportunidad de robar. Otra cosa es volverme a encontrar con el deseo de ver pornografía donde nadie me está vigilando. Por eso, hay un lenguaje que proviene de las redes y de la cibernética que es muy útil. Y es el lenguaje de la propagación. Yo a lo largo de mi servicio en internet he tenido que cambiar de proveedores, lo que llaman hosting. He tenido que cambiar varias veces. Cada vez que he tenido que cambiar de proveedor, obviamente mi página queda hospedada en nuevos servidores y cambia la dirección IP de mi página. Eso significa que cuando yo hago ese cambio, esa dirección en ese servidor ya cambió. Pero le advierten a uno, siempre le han advertido, espere entre 48 y 72 horas para que la nueva dirección de su página se propague por todos los servidores del mundo. El verbo clave es propagar. Entonces, actualmente, por ejemplo, el servidor de mi página web está en California. Cuando yo hago un cambio en la IP, en la dirección de internet de mi página, por cualquier razón, porque cambié de contrato o lo que sea, eso cambia instantáneamente en ese servidor. Eso es lo que se llama la opción fundamental. Pero luego ese servidor le tiene que contar a los grandes nodos de los distintos países, y hay países como Estados Unidos que tienen varios nodos, México tiene que tener varios también, Colombia tiene por lo menos dos bien grandes, son los centros de distribución de la señal de internet para extensas regiones del planeta. Entonces desde California tiene que salir una orden que dice: hey, 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 los que vayan a buscar fraynelson.com ahora no la busquen en la IP tal, 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 sino ahora búsquenla en tal, 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 tal. Esa orden tarda 48 horas como máximo actualmente en llegar a todos los servidores de Seúl, los servidores de Tel Aviv, los servidores de Bucarest, los servidores de Helsinki, hasta que llega al último rincón. Así es también la conversión. Creo que es una analogía que puede entenderse. Entonces, la conversión funciona de esa manera. Primero, el servidor principal de tu vida se llama tu corazón. Y allá cambió la IP. La IP es la dirección, ¿no? Es el Internet Protocol. Entonces cambió la IP, cambió tu dirección. Y esa dirección cambió en el corazón. Y ahora tu corazón apunta hacia Cristo. Ahora tu corazón apunta hacia allá, pero eso todavía no se ha propagado por todo tu ser. O sea, todavía tu billetera tiende hacia otra parte. Todavía los ojos tienden hacia otra parte. ¿Te gusta el chisme fresco, fresquito, fresquito, chisme fresco? Todavía tus oídos van para allá. Oye, Nelson, te tengo una noticia bomba. Cuenta, por favor. Quiere decir que todavía no ha pasado la IP de aquí a acá. Eso tarda tiempo. En internet el tiempo, la ventana de tiempo es de 48 a 72 horas. En una vida humana. Ay Dios, en una vida humana. A veces tarda mucho tiempo. Me decía un gran líder de grupos de oración en mi país, grupos de oración de la Renovación Carismática, me decían: se necesitan años para que a la gente se le renueve el bolsillo. Claro, como eso se llama Renovación Carismática Católica, entonces la gente: me renové. Mi corazón está en alabanza. Necesitamos tus talentos. Tú eres diseñador gráfico, necesitamos tus talentos. Hay un congreso, estamos mal de presupuesto. Y el hombre hace las sumas y restas. Él sabe mucho de diseño gráfico. Y él dice: madre mía, esos son por lo menos 7 horas de trabajo duro. Bueno, ¿qué dices? ¿Nos ayudas? Necesitamos, hermano. Mira, es un congreso en una zona de misión. No hay casi presupuesto. Regálanos un buen diseño publicitario. Mira, eso importa. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes que eso importa. ¿Nos ayudas? ¿Nos apoyas? Y está pensando: son 7 horas de trabajo. En 7 horas de trabajo, al ritmo mío, al tipo de ganancia que yo estoy teniendo, me hago por lo menos 250, entre 250 y 400 dólares. 7 horas de trabajo. Bueno, ¿qué dices? ¿Siempre nos ayudas? Bueno, piénsalo un poco, óralo. Y sí, lo voy a orar. Claro, lo oraré. Cuando llega a su casa ya llegó a la conclusión de que yo no voy a perder 400 dólares en esta época que es donde todo el mundo me está pidiendo trabajo. Yo no voy a perder 400 dólares ahí por los hermanitos de no sé dónde. Que hay hermanitos que se evangelicen. ¿Quién nos manda a ser pecadores? Desgraciados pecadores allá, que se conviertan ellos. O sea que la IP tarda tiempo. Ese es entonces, ¿cuál es el segundo mito? Que porque uno se convirtió, ya todo cambió. No, señor, no es así. Uno perfectamente puede haberse convertido al Señor y todavía la propagación por los hubs, la propagación por los servidores, tarda bastante tiempo. Hasta que uno le empieza a entregar al Señor todo, y todo es todo. Señor, te entrego mi salud. Te entrego mis finanzas, te entrego mis sueños, los que son papás, te entrego mis hijos. Uy, esa IP tarda harto en llegar a los hijos. A veces se dan casos terribles Hay unas desconexiones cibernéticas en algunos católicos. Bueno, marcha por la vida, marcha en contra del aborto, listo, pero va a ser la marcha, tendrán que oírnos, nos van a oír. Listo, yo apoyo, vamos a la marcha, se preparó la marcha, gran manifestación, el pueblo ha reclamado respeto a la vida humana desde su concepción. ¡Qué belleza! Hola, qué bien eso, bien. En esa marcha ha participado una señora muy elegante que tiene a su hija haciendo una maestría con un costo bárbaro, brutal, de ese tipo de costos que casi se pueden sentir hora por hora. Está haciendo una maestría en Cambridge, en Oxford, en Yale. Y ahí sí está valiendo la bendita maestría. Un día la llamada de la hija: mamá, sé que me vas a odiar, pero no tengo a dónde acudir. Estoy embarazada, el doctor me dijo que es alto riesgo, me ofreció si yo quería suspender el embarazo. ¿Te acuerdas de la guerra semántica que hablamos, no? Me ofreció que suspendiera el embarazo, pero si voy a seguir adelante, me toca cancelar el semestre. Mejor dicho, me toca cancelar el año para poder tener esa criatura. Pero hija, ¿cómo así? Y entonces el esfuerzo de su papá y el esfuerzo mío, ¿qué pasó? La niña se pone a llorar: mamá, es que uno es débil, mamá, y es que la risa no dejó. La risa no dejó, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y la misma señora de la marcha católica de defensa de la vida, a veces le termina recomendando a la hija: bueno, hija, eso sí, no sé qué vas a hacer, pero ese semestre no se puede perder. ¿Qué significa qué? Vaya y mate, vaya y aborte. Y es la misma señora. O sea que a veces uno tiene los principios generales clarísimos, pero luego, cuando ya se desciende a que es mi hija y son los $50.000 al año que vale la bendita maestría esa, ya cuando son esos costos, ya cuando es mi hija, la mía, mi hijita, a la que se le dañó la vida, ahí es cuando se ve quién es cristiano y quién no. Entonces es necesario entender que la conversión tiene que propagarse por toda la vida, y eso toma tiempo, y uno no sabe lo que no tiene. Esa es una versión modificada de un dicho que se atribuye a San Francisco de Asís: uno no sabe cuánto no tiene. Me explico, la frase original de San Francisco, según cuentan los relatos, es esta: la paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. Por ejemplo, consideren el caso mío. Yo soy la persona más humilde del mundo, yo soy el más humilde del mundo, mientras nadie se meta conmigo. Entonces uno no sabe cuáles son las virtudes que no tiene. Atención a eso, que por eso se presenta la demora en la propagación por las IP del corazón y de la vida. Uno no sabe cuáles son las virtudes que no tiene. Solamente cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento de la persecución, el insulto, el ridículo, la pérdida, ahí es donde se sabe de verdad, quién es uno. Entonces, cuidado con ese mito. Tercer y último mito que vemos. El tercer mito es creer que la conversión es un punto. La conversión no es un punto, la conversión es una línea. De hecho, como ya dijimos al principio, es necesario volver a convertirse. Por eso nos dice el libro del Apocalipsis: acuérdate del amor primero. Mira de dónde has caído, mira de dónde has caído y acuérdate del amor primero. Hay personas que cuando se convierten, cuando tienen un proceso fuerte de conversión, bueno, yo quiero vivir en oración, voy a hacer vigilia de toda la noche. 5 años después, bueno, voy a hacer vigilia por ahí hasta la 1 de la mañana. 10 años después, bueno, voy a hacer un rato de oración por ahí hasta las 9. Luego después, si no se me cruza con nada, pues hago unos 5 minutos de silencio. Uno va decayendo. Jesús nos dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, y la carne de todos, ustedes y mía, la carne de todos es débil. Y uno va decayendo en la oración, va decayendo en el fervor, va decayendo en las iniciativas. Es lo mismo que sucede en los procesos del amor humano. En el amor humano se nota muy bien eso, cuando están en esa etapa tan hermosa del noviazgo. Va ella caminando de la mano de su galán, van caminando por la calle. De repente como que se le torció el tobillo a ella. Él la abraza, porque cualquier ocasión es buena para abrazarla. Él la abraza, la estrecha. Si es posible le da respiración boca a boca. Te lastimaste, mi amor. No puedo respirar. Veinte años después, va caminando y va de la mano. Y se encuentra con un amigo que le dice, oye, qué hermoso, qué hermoso. 20 años de matrimonio y sigues caminando de la mano con tu esposa. Y le dice, claro, ¿no ve que si la suelto empieza a comprar? Han cambiado... Han cambiado las cosas en esos 20 años. Eso que pasa en el amor humano, eso pasa también con el amor de Dios. Por eso la conversión no es un punto, es una línea. Del Antiguo Testamento, ¿qué queremos recordar sobre la conversión? Queremos recordar cómo el pueblo de Israel vivió un proceso muy interesante. Si ustedes miran el libro del Éxodo, había un ser que era espantoso, monstruoso, diabólico. Se llamaba el faraón, correcto, el faraón. Ese era el ser monstruoso. Como quien dice, todo el mal está en el faraón, y las pobres víctimas somos nosotros los hebreos. Cuando llegaron a la tierra prometida, toda la maldad estaba ¿dónde? En los filisteos, con sus distintos nombres. Los cananeos, los hititas, los jebuseos, los amonitas, los moabitas. Esos eran los perversos, los perversos. O sea que el mal estaba afuera. ¿Y ellos quiénes eran? Pobres víctimas. Todos nos castigan, todos nos lastiman. Pobrecitos nosotros. Pero ese esquema va cambiando. Y los que van empujando el despertar de la conciencia del pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento son ¿los qué? Los profetas. ¡Ah, cómo me gusta este auditorio! Hasta ahora no he hecho ni una pregunta que no la haya respondido alguno. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Son los profetas. Son los profetas los que empiezan a hacerle ver a todo el pueblo. Ese es el valor de los profetas. Desde las más altas cabezas hasta los más humildes jornaleros, a todos les hacen ver, estamos en pecado. La realidad del pecado se hace patente a los ojos del pueblo de Dios gracias a los profetas. Son los profetas los que despiertan al pueblo de Dios para que deje de pensar que el problema está afuera. El problema está afuera. Son los profetas, benditos profetas del Altísimo, son ellos los que van llevando ese despertar. Quiero mencionar brevemente tres textos del Antiguo Testamento que es importante recordar en este itinerario de lo que se llama el despertar de la conciencia, porque es el despertar de la realidad de pecadores que todos tenemos. Tres textos. Y vamos a irnos cronológicamente. El primero es muy conocido, es el texto del adulterio del rey David, que se cuenta en el segundo libro de Samuel. Ustedes recuerdan lo que hizo David. David adulteró con una mujer llamada Betsabé, esta quedó embarazada. Cuando David se dio cuenta que su pecado iba a quedar a la vista, entonces trató de disimularlo, logrando que Urías, que era el esposo de Betsabé, durmiera con ella. Como en esa época no había pruebas de ADN, entonces el hijo iba a pasar como hijo de Urías. Ese era el plan de David, pero resulta que Urías resultó demasiado fiel al Señor, tan fiel al Señor que él, que era guerrero, era soldado y peleaba por el mismo David. Eso es lo más triste y lo más irónico. Peleaba por defender a David. Estaba tan metido en la lógica del combate que aunque el rey lo llamó a Jerusalén, Urías no quiso irse a dormir con su esposa. Y la razón que dio fue: ¿cómo puedo yo estar con ella y pasarla bien con mi esposa mientras está en guerra la casa de Dios? Mira ese sentido de pertenencia. Entonces David dio un paso más, y el paso más fue poner a Urías en lo más encarnizado del combate y ordenarle a su general Joab que dejara solo a Urías para que lo mataran, y lo mataron. Y cuando ya murió Urías, entonces David mandó traer a Betsabé, que era la mujer de la que él estaba obsesionado. Ese fue el crimen de David. Un profeta llamado Natán va donde David y le cuenta una historia de cómo un hombre que tenía muchísimas ovejas, cuando tuvo que ofrecer un banquete, lo que hizo fue robarle la oveja a un pobrecito. Y entonces David dice: ese hombre, ese ricachón, tiene que morir. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. O sea, lo que hizo Natán fue la operación fundamental de todo proceso de conversión. Uno siempre señala así, y lo que hizo Natán fue: dele la vueltecita, eso, dele la vueltecita, eso, hasta que logre ver que usted es pecador. Ese pasaje es muy importante. Reflexiónenlo, medítenlo, disfrútenlo. Segundo pasaje. Está en el libro de Amós, es un libro corto, así que usted debe buscar el pasaje que le voy a decir. Habla Amós y dice... Empieza a recorrer las naciones que rodean al pueblo de Israel. Y entonces empieza a decir: a Egipto por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré. Voy a castigar a Egipto porque hizo esto y esto. Y luego sigue dando la vuelta: a Asiria por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré, y tal. Y luego pasa con Edom. A Edom no lo voy a perdonar por 3 pecados y por 4. Es una fórmula tradicional para decir 7 pecados, que es lo peor, ¿no? Lo mejor de ese texto de Amós es que aquí está, este puño representa al pueblo de Israel. Y Amós le iba dando la vuelta a todos los países vecinos. Cuando le dio la vuelta, dijo: y a Israel por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré. Es decir, tú eres tan pecador como los otros países. Deja de creer que porque eres elegido, eres mejor. Dios no te eligió porque fueras mejor. Dios te eligió para que llegaras a ser mejor. Se lo digo más cortico y más bonito para sus frases que está escribiendo. Dios no te eligió porque fueras mejor, sino para que fueras mejor. Tú no eras mejor, pero yo te elegí para hacerte, para mejorarte, para llevarte, para educarte. Ahí está ese texto de Amós. Y luego otro que amo intensamente, no dejen de leerlo, por favor. Uno de mis profetas menores favoritos, Baruc. Lean Baruc, sobre todo a partir del capítulo 2. Qué hermosura de examen de conciencia que hace Baruc. ¿Cómo Baruc se da cuenta? Baruc fue secretario, ayudante y muy cercano a Jeremías. La relación entre Baruc y Jeremías tiene un hermoso paralelo con la relación entre Josué y Moisés. Josué fue el gran ayudante de Moisés, Baruc el gran ayudante de Jeremías. Y así como Josué bebió del espíritu de Moisés y luego lideró el pueblo, así también Baruc en las horas difíciles del destierro a Babilonia había bebido mucho del espíritu de Jeremías y luego plasmó en preciosos oráculos el sentido de ese destierro y el camino del arrepentimiento y la conversión. Una belleza. Hay que leer a Baruc, hay que encontrar en él esa hermosura de un pueblo que finalmente ha dado la vuelta completa y llega a una conclusión. Yo no puedo entregarle la responsabilidad de mi vida a nadie, a nadie, a nadie, porque finalmente soy yo quien tiene que responder ante el Señor. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a mencionar esto? Cómo toda conversión sucede en el momento en el que uno descubre que no es asunto de echarle la culpa ni al esposo, la esposa, los papás que me tocaron, el lugar donde nací, este clima, tanto calor, tanto frío. No. Por eso la astrología, la numerología, el eneagrama, la lectura de la mano, el horóscopo y todas esas tonterías son tan absolutamente contrarias a nuestra fe. Porque finalmente el que se hace leer la mano, finalmente el que busca su signo zodiacal, el que busca a qué casilla del eneagrama pertenezco, está buscando una explicación para el destino y el camino de su vida. Y la única respuesta para nosotros los creyentes es: el destino de mi vida es aquello que voy tejiendo delante de Dios y con su auxilio. Nadie más y nada más. Entonces, ¿cuál es el balance que nos deja el Antiguo Testamento? No se les olvide el gesto que ya he hecho varias veces: pasar del dedo así al dedo así. Descubrir mi yo delante de Dios. Descubrir mi yo herido, mi yo asustado, mi yo fatigado, mi yo limitado, pero al mismo tiempo mi yo codicioso, mi yo impuro, mi yo capaz de mentir, mi yo capaz de usar a la gente. Finalmente, eso es lo que se busca en unos retiros espirituales. Ya se trate del camino neocatecumenal, ya se trate del seminario de vida en el espíritu de los carismáticos, ya se trate del cursillo de cristiandad, ya se trate de los retiros de este otro movimiento homónimo de la escuela bíblica. Hay unos retiros que se llaman retiros de Emaús, que son muy populares en muchos lugares ahora. Todas esas experiencias de conversión siempre son ¿qué? Darle la vuelta al dedo. Darme cuenta que yo no puedo pasarme la vida entera justificándome, es que yo soy macho, es que yo soy hombre. No, no puedo pasarme la vida entera justificándome, es que yo nací pobre y los ricos destruyeron mi vida. Uno no puede pasarse la vida entera justificándose ni con la pobreza, ni con la ignorancia, ni con que los otros hicieron. Qué bien se cumple aquí lo que dice Jesús: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Descubrir el propio yo, desnudar el propio yo llagado delante del Señor, ¿eso es qué? Eso es conversión. Eso es lo que nos deja el Antiguo Testamento, y por eso me permito recordarle, segundo libro de Samuel, la historia de David, profeta Amós, ese recorrido por los países y el descubrimiento de que yo estoy en la misma fila que todos los otros. Y tercero, Baruc. Pasemos al Nuevo Testamento. Lo primero que hay que destacar en el Nuevo Testamento es cuál es la primera palabra que dice Jesús en el Evangelio. La primera palabra. Aquí tengo una edición de la Biblia y voy a buscar en esta edición de la Biblia. Me voy, por ejemplo, pues para el Evangelio según San Marcos, Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Marcos capítulo 1. Y entonces Marcos capítulo 1 hasta el versículo 8 me habla de Juan el Bautista. En el versículo 9 nos cuenta el bautismo de Juan, a Jesús, o sea, cuando Cristo fue bautizado. En el versículo 14 leo esto: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed la buena noticia. En la primera frase de Cristo, según el Evangelio de Marcos, ya está la palabra conversión. Convertíos. Es algo absolutamente central en el mensaje de Jesús. Y por la misma razón tiene que ser absolutamente central en toda obra de evangelización de la Iglesia Católica. Traducido, ¿para qué existen parroquias? Las parroquias existen como centros misioneros de conversión. ¿Para qué existen las diócesis? Para coordinar la acción pastoral en extensas zonas de la geografía donde se está predicando la conversión. ¿Para qué existen las universidades católicas? Para que la inteligencia humana y la inserción de los talentos humanos en el tejido social suceda según el Evangelio de Cristo mediante un proceso de conversión. ¿Para qué tenemos colegios católicos? Para que los niños y los jóvenes se afiancen en sus procesos de conversión. ¿Para qué existe el carisma de la predicación de los dominicos? Para la conversión. ¿Para qué existe la oración de los monjes en el desierto? Por la conversión del mundo. Hermanos, según la Biblia, todo, absolutamente todo, hay que leerlo desde la conversión. Y entonces el matrimonio, ahí como es la conversión, ¿en qué me voy a convertir? Sí, el matrimonio también es para conversión. Si esa es tu vocación, el matrimonio es para tu conversión. ¿De qué manera? Explíqueme. Mira, recuerdo una amiga muy querida, ya fallecida, mujer muy inteligente, con una capacidad ejecutiva, de ese tipo de personas que se mueven como con tanta facilidad en todos los ambientes, en todos los círculos, con un don de gentes extraordinario. Esa clase de persona que uno podría calificar solamente de brillante, así era esta mujer. Esa mujer se enamoró, se casó, y ella misma, le doy el micrófono, ella cuenta la historia de lo que le sucedió. Cuando nació mi primera hija, ahí la primogénita fue una mujer, cuando nació mi primera hija, descubrí todo lo egoísta que yo era. Porque ella no era una criminal, aquí volvemos un poquito al tema de los mitos. Ella no era una criminal, ni era una mala mujer, ni era una mujer obscena, vulgar, no, nada de eso. Una buena persona. Pero es que a veces entre las buenas personas hay muchísimo egoísmo, pero muchísimo. Entonces ella se dio cuenta que en las condiciones de su vida, ella vivía para sí misma. Estudiaba porque le gustaba lo que estudiaba, trabajaba porque le gustaba tener su dinero, se juntaba con los amigos que quería, dormía a su manera, hacía el ejercicio que quería y comía lo que quería. Vivía más o menos para sí misma, esa fue su vida de soltera. Pero ¿qué es un bebé? Un bebé es un ser extraño que se mete en todo. El bebé siempre es un entrometido. Además, un porcentaje alarmante de bebés tienen la pésima costumbre de subir el tono de la voz, llámese grito o berrido, hacia eso de la 1:30, 2 de la mañana. Esta mujer, acostumbrada a manejar su comida, su sueño, sus amigos, sus diversiones, de pronto se ve aturdida por el sueño, 2 de la mañana, y un pequeño bulto llamado su hija llora más o menos sobre el orden de los 110, 115 decibeles. Y empiece a tratar de entender, que es de las razones por las que yo admiro tanto a las mamás. Y hoy no nos vamos de aquí sin darle un aplauso a las mamás, pero todavía no. ¿Verdad? Las mamás merecen nuestro amor y nuestra gratitud. ¿Tú te imaginas lo que es estar a las 2 de la mañana frente a ese pequeño bultito que lo único que hace es llorar y que como no puede hablar, ¿y ahora qué le pasó? A ver, ¿será que tengo que cambiarle el pañal? A ver, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué será? ¿Será mala digestión? ¿Será que tuvo una pesadilla? ¿Será que le duele algo? ¿Será que tiene una infección? ¿Será que? ¿Será que? Y así 3 de la mañana, 4 de la mañana, ese bultito no se calma, no se calma. Entonces, ¿qué decía esta señora? Decía, mi esposo, o sea, le dio un pequeño crédito al esposo, no gran cosa. Mi esposo, pero sobre todo mis hijos, me salvaron. Señora, ¿cómo así que la salvaron? ¿Sí? Yo no sabía lo egoísta que yo era. Yo descubrí que yo vivía para mí misma el día que nació mi hija. Mis hijos me salvaron del egoísmo. Mis hijos hicieron de mí una persona capaz de darse a los demás. Entonces fíjate que si hay una conversión en la vida familiar. En el caso de nosotros los hombres, la Biblia es clarísima. El libro del Deuteronomio dice que cuando un hombre se case, debe pasar por lo menos un año, oiga esa cifra, debe pasar por lo menos un año aprendiendo cómo hace feliz a su mujer. Así dice la Biblia. Ese es un texto que la mayor parte de los hombres no quieren que las esposas lean. Pero la Biblia dice eso. O sea, el matrimonio es un proceso de salida de sí mismo para servir al otro, para hacer feliz al otro. El modelo de sexualidad en el que vive nuestra cultura es un modelo completamente egoísta. Yo y la intensidad de mi placer. A ver, en esta noche prepárese, mijita, porque voy a escalar cumbres más altas del placer. El modelo de sexualidad que se nos presenta en los medios de comunicación es egoísta, es obsesivo, es idolátrico. Y es deshumanizante, porque lo único que interesa es cuánto siento y voy a sentir más. Y si se trata de que ella sienta es para que yo sienta más y los dos sintamos y un día nos encuentren ahí muertos los dos. El modelo bíblico está en el libro de Tobías, ¿no? Esa oración de Tobías cuando se casa con Sara. Señor, si me uno a esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar donde se bendiga tu nombre. Antes de toda la tecnología sexual, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver. Antes de toda la tecnología, de qué es lo que hay que hacer, dónde hay que sobar, cuándo hay que gritar. Antes de toda la parafernalia sexual que nos quieren vender también, porque hay una serie de intromisiones y de abusos brutales en la intimidad de la pareja. Porque tienes que utilizar esto con esta crema, con este retardante, con este lubricante, con este aparato, con esto no sé cuánto, con esta película. Entonces necesitan 2 maletas pues con todas las ayudas sexuales. La Biblia es mucho más sencilla. Ámala, busca la felicidad de ella, dale tiempo, escúchala. Y cuando insisto en escúchala es escucha su cuerpo. El cuerpo de la mujer habla. Otra vez, si me vuelven a invitar a Chihuahua, podemos hablar de esos temas de pareja, según la Biblia. Son bellísimos. Porque si hay un lugar donde la sexualidad sea bella y sana, es en la Biblia. Eso es precioso. Como siempre, el matrimonio es salir de. Yo sé que algunos me dirán: padre, ¿qué hacemos con Efesios capítulo 6? Aquello de que sométase la mujer al marido. Yo me acuerdo mi abuelita que se sometió a mi abuelito y el abuelito la tenía sometida a golpes. ¿Usted quiere seguir con esos modelos patriarcales, machistas, impositivos, retrógrados, medievales y jurásicos? Respuesta. Una respuesta serena, tranquila, de parte de este servidor de ustedes, Fray Nelson Medina. ¡Lea bien! ¡Lea completo, hombre! ¿Qué es lo que dice Efesios? Que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y qué significa eso? Eso significa... Ustedes, por ejemplo, perdónenme, ¿son pareja ustedes? Sí, ¿no? ¿Cierto? ¿Casados? Qué bonito, se ven bonitos. No me pongan nervioso, señor. ¿Saben lo que le manda a decir San Pablo en la carta a los Efesios a este señor? A este caballero que está aquí. Le manda a decir: usted tiene que quererla a ella como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué opina de ese modelito? Yo creo que si la gente tomara en serio ese modelito, pensaba muy bien el matrimonio. Lean bien. Entonces, ¿por qué llegamos a estos temas de pareja? Porque son muy bonitos. Pero además de eso, porque estábamos diciendo que todo en la vida cristiana debe estar marcado por ¿la qué? Por la conversión, todo. ¿Por qué entré yo de sacerdote? Por amor, amor que cambió mi vida. Porque mi proceso de conversión me llevó, me empujó. Yo estaba bien. Yo estaba muy bien. Yo estaba estudiando física pura en la Universidad Nacional de Colombia, que para que nos orientemos es como el equivalente a la UNAM de México, siendo mucho más grande la de Ciudad de México. Yo estaba en la Universidad Nacional, estudiaba física pura. Estaba haciendo mi segundo curso de alemán porque iba a hacer un doctorado en física de partículas en Alemania. Yo tenía buena salud. Yo tenía un trabajo, no me había graduado de mi universidad y ya tenía trabajo. No, yo no estaba pasándola mal, yo estaba muy bien. Pero ahora me siento infinitamente mejor porque llegó el Señor a mi vida. Porque su amor me transformó y porque ahora siento que si es emocionante la física de partículas, es mucho más emocionante utilizar el acelerador del espíritu para expulsar las partículas del pecado en los corazones humanos. De modo que todo el objetivo de la vida cristiana se llama conversión. El mismo Evangelio de Marcos, por allá más adelante, ustedes lo buscan luego. A mí me gusta dejarle tarea a la gente. Lleguen a ese pasaje donde Jesús dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hacía tiempo que se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que vas a escalar el cielo? Te vas a hundir en el abismo. Porque si en Sodoma, oiga cómo predica Cristo, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en vosotras, que en ti, Cafarnaúm, subsistiría hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Cristo? Que el pecado de Cafarnaún es peor que el pecado de sodomía y peor que la misma Sodoma. Eso está diciendo. ¿Y por qué reprochó esas ciudades? ¿Por qué? Porque les faltó ¿qué? conversión. ¿Y qué es esa conversión? Esa conversión es un sí, es un sí. Pero complételo, es un sígueme. Es un sí que le doy al sígueme de Jesús. La conversión es dinámica. Acuérdate lo que dijimos en los mitos. La conversión no es un punto, es una línea, es un trayecto. Conversión es entrar en una escuela de discipulado, de proximidad, de cercanía con Cristo. Proximidad que significa que Él es mi maestro, que Él es mi Señor y que por consiguiente le reconozco toda autoridad para que me corrija. Porque resulta que hay algunos cristianos que le dan a Cristo toda autoridad para que lo sane. Sáname, Señor, sáname. Cristo lo sana. Cristo dice, sígueme. No, 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 sígueme sanando. Sígueme significa acompáñame. Acompáñame en las buenas y en las malas. Acompáñame cuando todos estamos unidos, como en esta alabanza que hacíamos hace un rato. Claro, como yo tengo ese trasfondo de la renovación carismática, a mí me encantan las alabanzas. Me encanta que la gente levante manos, aplauda, le dé la gloria a Dios, sonría. Yo no tengo trauma con que la gente dance. Ustedes piensan que a mí me traumatiza, por ejemplo, ver a Luis Raúl danzando. No, no me traumatiza. Yo lo veo danzar y yo no me traumatizo. Entonces es bellísimo en estos contextos, en estos ambientes, es maravilloso ver la gente en alabanza, es que aquí es fácil. Hay una gran cantidad de México donde los católicos saben responder a ese grito, el gran grito del siglo XX. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Aquí ya se le está olvidando. Claro. En estos contextos es fácil, pero ¿qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es pasar por el momento bueno donde todos responden el viva y pasar por el momento malo donde todos blasfeman, escupen, rechazan, ridiculizan, aíslan, marginan. Conversión es entrar en esa proximidad. No hay conversión sin seguimiento. Escríbalo en sus apuntes, por favor. No hay conversión sin seguimiento. ¿Qué más nos enseña el Nuevo Testamento? Tantas cosas, pero solo destaco dos, una de San Pablo y una de San Juan. De San Pablo quiero destacar este hecho, que la conversión finalmente significa ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2. La conversión finalmente significa vida en el Espíritu, como dice él en la carta a los Romanos capítulo 8. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Conversión significa el reconocimiento de nuestra dignidad, dignidad de nuestra mente, dignidad de nuestro corazón, dignidad de nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, pregunta San Pablo, con ese lenguaje tan rudo que a veces él se permite: ¿no sabéis que sois miembros de Cristo? Voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta. Ese es el lenguaje de él, duro, fuerte. Conversión es eso. Conversión significa que desde el centro de mi alma reina Jesucristo. Significa que me posee ese espíritu. Y aquí viene la palabra de San Juan. Por favor, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Qué nos enseña? ¿Para qué existe la evangelización? ¿Para qué existe la predicación? ¿Y para qué existe la conversión misma? Nos responde San Juan en su primera carta, capítulo 1, para que estéis en comunión con nosotros. Entonces, ¿cuáles son las tres enseñanzas que nos dejó el Nuevo Testamento en este recorrido brevísimo? Ustedes se dan cuenta del tiempo que tenemos, pero yo miro esta plática, la miro es como una invitación, como animarlos a ustedes a que se acerquen más y más al texto de la Biblia, así lo miro yo. Entonces, tres lecciones que hemos tomado. Primero, Nos enseñan los santos evangelios que toda obra de evangelización hay que leerla desde la conversión. Colegio que no esté produciendo conversiones, colegio católico que no esté produciendo conversiones, parroquia que no esté produciendo conversiones, escuela bíblica que no esté produciendo conversiones, sacerdote que no esté produciendo conversiones, hay que ponerle un serio signo de interrogación. ¿Qué estás haciendo realmente, hermano? Eso fue lo primero. Segundo, San Pablo, la conversión tiene su punto de llegada, tiene su ruta propia en la proclamación del señorío de Cristo en todas las obras de nuestra vida y en todo nuestro ser, a través de la acción eficacísima de su Espíritu Santo. Y tercero, la conversión finalmente florece en aquella palabra hermosa que en griego se dice koinonía. ¿Y qué es koinonía? Koinonía es esa unión que tenemos unos con otros. Esta es nuestra comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu. Entonces, hemos aprendido del Antiguo Testamento, hemos aprendido en tres pasajes que la conversión significa dejo de echar culpas, dejo de endosar la responsabilidad de mi vida en otros, aprendo a reconocer que tengo que tejer una historia con el Señor. Soy responsable. Acuérdate ese pasaje que salió de Ezequiel no hace mucho en la Santa Misa. Aquello de que los hijos se quejan, ¿no? Salió precisamente en la misa de ayer, si no me falla la memoria. Decían, sí, del sábado ayer, creo. ¿Hoy qué es? Hoy es domingo, sí. Y entre sábado y domingo ya no hay días. Los padres comieron las uvas verdes y a los hijos se les destiemplan los dientes. Ese era el dicho que tenían. Y Ezequiel les recuerda, no. Cada uno tiene que responder ante Dios. Eso nos enseñó el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya vimos, la conversión es el barómetro, es la medida de toda la vida de la iglesia. Toda. Desde la teología y la mística hasta la misión y la familia. La conversión supone siempre proclamación del reinado de Cristo y vida en el Espíritu. La conversión significa siempre comunión. Terminemos con algunas conclusiones prácticas. Hermanos míos, necesitamos recordar estas palabras. El ser humano, por su misma condición temporal, y por la fragilidad de nuestra carne, siempre pasa por esos altos y luego bajos. Todos tenemos tiempos de entusiasmo, tiempos de declive. Entonces, la primera conclusión práctica es, tomemos en serio lo que nos pide la iglesia en la oración litúrgica de completas, la de la noche. De verdad uno tiene que hacer exámenes de conciencia frecuentes. De verdad que sí. Fíjate que en la misa también se nos invita de alguna manera a reconocer nuestra condición de pecadores, pero en la misa es casi que un reconocimiento externo y puramente formal. No se espera que la persona haga un examen profundísimo. Entonces yo sí te quiero pedir eso. Yo te quiero pedir que formes el hábito, si no lo tienes, de frecuentes exámenes de conciencia. Ese es el punto primero. Segundo punto. Pero no vamos a caer ni en los escrúpulos, ni en la desesperación, ni en el complejo de culpa. Ese es el segundo punto. La conversión no consiste en que tú te hundas en desesperación. La conversión consiste en que te hundas en las manos benditas de Papá Dios, que te ama, que es compasivo. Ese es el segundo punto. El examen de conciencia siempre nos revelará que estamos cortos, que nos quedamos cortos. Pero ese examen de conciencia no debe ser ocasión de que te deprimas, ni que te oprimas. Debe ser más bien ocasión de que te dejes caer en las manos de Papá Dios y estés dispuesto a decirle, vuelvo a empezar en tu nombre, hago mi propósito y sigo. Y tercera frase, y última, hermanos amados, mi frase favorita en el año de la misericordia. Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. De manera que la conversión supone esos dos actos. Que Cristo me abraza así como soy, borracho, gordo y mal afeitado. Así me abraza Cristo. Y me ama, así como soy. Tengo una vida de vicio, así me abraza Cristo. He pecado con hombres, con mujeres, solo, acompañado. Así me abraza Cristo y me ama, así te acepto. Cristo me acepta como soy. Pero Cristo no me deja donde estoy. Entonces, mi entrega a Cristo es el comienzo, pero el caminar por Cristo es lo único que puede llevarme hasta la meta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.